Si eres fanático de las tragamonedas, esta página sin duda es para ti. Apuestas OneSbet, encontrarás diferentes módulos de juego donde tendrás la victoria asegurada. Al momento de registrarte, no dudes en utilizar el código de Shootman, ya que te darán un bono de $100 de manera automática después de que hagas tu primer depósito. OneSbet es un sitio totalmente seguro y fiable para que apuestes. Certificado, lo tienes en la descripción y en el comentario fijado. No lo pienses más y apuesta con OneSbet. Siete peores derrotas de la Liga de la Justicia. Número 7. Dorado. Hace ya algún tiempo, hice el mismo video pero de los Vengadores, y esta parte del otro vértice no podía faltar, ya que por más irreal que parezca, a pesar de que tengas a Batman, Superman, entre otros héroes de tu lado, incluso con esas te pueden acabar. Empecemos sin antes pedirte como favor que te suscribas y actives la campanita. Gracias. Ni toda la Liga de la Justicia, junto a algunos personajes extra, lograron evadir a Amazo, un androide especializado en aprender minuciosamente cada milisegundo, al punto de que llegó a alcanzar la inmortalidad. Gold Amazo es la versión más conocida de esta. Todavía recuerdo la escena en la que ni siquiera varios muros de distintos personajes lograron hacer algo contra él. Otro dato curioso es que este personaje encuentra tan débil la raza humana, como incluso la de los extraterrestres, que decide dejarnos en paz. Probablemente al mismo nivel que el Dr. Manhattan. Número 6. Entrañas. Creo que para muchos, cuando apenas leímos el título del video, imaginamos la brutal escena de Apocalypse War, esa misma donde encontramos arrancadas de piel, amputaciones, sangre, vísceras y tripas en distintos escenarios, con diferentes personajes. Es sin duda una de las masacres más grandes de todo DC, a manos de los Paradoons y Darkseid, algo sin duda para traumarte y que jamás olvidaremos estas escenas. Número 5. Piedra. Antes de la ya conocida muerte de Superman, logramos ver que ni siquiera la Liga de la Justicia junta podrían hacerle frente a Doomsday. Esto dio una clara advertencia de lo que pasaría más tarde. Un dato increíblemente impactante en aquella época, incluso llegando a las noticias locales de todo el mundo. Nadie puede contra la bestia. Número 4. Rojo. Y si bien en su día murió Superman, y al poco tiempo regresó como todo un héroe, está claro que en un mal día, hasta el más justiciero, acabaría con la vida de sus propios amigos. Esto ocurrió en la saga ya muy conocida de Injustice, donde en las primeras líneas sobre la evolución de Superman, vimos cómo acabó con la Liga de la Justicia, para luego formar la suya propia. Si no puedes con el enemigo, únete a él, y más si es Superman. Número 3. Grupo. Existe solo un cómic donde veremos un plan maestro, tan elocuaz como es el de la Toon Justice League, todos los villanos al fin unidos, esto para exterminar individualmente a cada participante de la Liga de la Justicia, un plan manifestado por el orden de la malicia, desde sacarle el cerebro a Aquaman, envenenar a Wonder Woman y destruir a Superman, nadie jamás podría olvidar esta mancha en su historial de la Liga. Número 2. Final. Está claro que una lista como esta, no podía faltar Batman, quien desde sus orígenes tuvo un plan de contingencia para acabar con cada participante de la Liga de la Justicia, sin duda todo un hombre prevenido. Esto lo tomó en ejecución en Batman Endgame, donde después de que el Joker lavara el cerebro de toda la liga, este decide acabar con todos ellos, dándonos como primicia un traje llamado The Justice Buster. Número 1. Dientes.
Si ya apareció una vez, ¿por qué no dos veces? Y habló de la versión del Batman que ríe, la misma que no solo acabó una vez con toda la Liga de la Justicia, sino que también las asesinó brutalmente, así acabando con su propio universo y el de varios más con el paso de su historial, así teniendo ni siquiera un número certero de todas las veces que eliminó a la Liga de la Justicia. Dime, ¿cuál es el puesto que más te llamó la atención? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Si el video te gustó y quieres salvar a la Liga de la Justicia, dale pulgar arriba al video. Así como también agradecer a todos los que me siguieron esta semana en mi cuenta de Instagram. Aprovecho esta sección para decirte que puedes compartir este video con tus amigos y alegrarles la cena. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.